Gracias por continuar con nosotros. Estos son los hechos deportivos del día. Cortuluá consiguió el último cupo para la Liga Águila 2015, luego de empatar 0-0 con Unión Magdalena y quedarse con el cuadrangular B. El equipo Corazón del Valle obtuvo los mismos puntos que los del norte de Colombia, pero los nuestros tuvieron una mejor diferencia de goles. Luego de 4 años, volvimos a la A. Un partido de infarto durante más de 90 minutos fue el que se vivió dentro y fuera de la cancha, en que el marcador 0-0 mantenía a Cortuluá con el cupo al ascenso. Con un Unión Magdalena desesperado por ganar, con los balones de costado que lanzaban constantemente en los laterales del ciclón. A eso sumado que los volantes de recuperación se estaban quedando sin físico y perdían los rebotes. Se destacaba la labor del arquero Mina, que estuvo certero en cada ataque, pero Cortuluá estaba en desventaja con 10 hombres por la expulsión de Julio Chávez. Los minutos pasaban y lo único seguro era que al equipo del Corazón del Valle le bastaba el empate, pero que no podía ceder ventaja. El planteamiento del estratega Jaime de la Pava hizo que el equipo aguantara la presión del contrario y del tiempo, que se prolongó 5 minutos más en la parte final. Pero el tiempo se acabó, el empate se mantuvo y Cortuluá, después de 4 años, regresó a la primera división del fútbol profesional colombiano. Los hinchas del Cortuluá sufrieron y disfrutaron el ascenso del equipo a través de la señal que se proyectó en la pantalla gigante de la Plaza Cívica Boyacá. Ni la lluvia pudo impedir el fervor de la hinchada tulueña. El cielo lloró de alegría sobre el Corazón del Valle, mientras que los tulueños llenaron las principales calles con una caravana luego del ascenso de Cortuluá. Feliz, contento, no quepo en la copa de la alegría tan inmensa. Tanto tiempo en la B, saber que ahora vamos a tener nuevamente fútbol profesional en Tuluá. Gracias a Dios, volvimos a la A. Es un beneficio para el pueblo tulueño, porque vamos a generar más empleo. Pues con un equipo joven, probamos de que se puede. Gracias, Jaime de la Pava, hombre. ¡Con Tuluá! Fueron momentos de angustia los que vivieron los hinchas durante el partido, pero tras el empate con sabor a victoria y el pitazo final, la alegría y la pasión por el equipo Corazón se desbordó en la Villa de Céspedes. Sufrimos mucho, pero ganamos bien. ¡Nos fuimos para la A! Muy duro al final, pero se pudo lograr. ¡Somos en la A ya! Fue un partido sufrido, pero la verdad que los muchachos la dieron toda. Yo creo que el orden que tuvieron en la cancha fue lo que marcó la diferencia. La hinchada, que celebró en orden y fue ejemplo de tolerancia, recibirá esta tarde a Cortuluá para hacer un recorrido por la ciudad en la máquina de bomberos y luego entregarle un reconocimiento en la Plaza Cívica Boyacá. Bueno, queridísimos televidentes, a esta hora está llegando Cortuluá, el equipo del Corazón del Valle. CNC Noticias ha estado acompañando ese recorrido. Jenny Victoria Cifuentes tiene la información. Adelante, Jenny. Nos encontramos ya desde la salida sur de Tuluá a las esperas de que el equipo del Corazón del Valle llegue para que todos los hinchas que ya se encuentran en este lugar le den la caravana a toda la ciudad de Tuluá y puedan así darle la bienvenida al equipo que ya está en la A. Vamos a hablar con algunos de los hinchas que tenemos por aquí, a uno de los directores técnicos del Cortuluá, quien ha sido uno de los manifestantes para que estos chicos hoy estén en la A. Bienvenido a Noticias CNC. Muchísimas gracias. Bueno, esto sí es un trabajo que ya viene siendo hecho desde hace 2 años hasta este momento y logramos el objetivo que era ascender a la A y muy contento. Bueno, ¿qué es lo que esperan ahora? Ya sabemos que estamos en la A, pero ¿qué se espera del equipo? Pues lo que se espera del equipo es que se continúe el trabajo y que para que el equipo se pueda mantener por mucho tiempo en el A. Muchísimas gracias. Bueno, ahí estaban las palabras de uno de los artífices para que este equipo esté ahora en la A. Para CNC Noticias, desde el sur de Tuluá, Jenny Victoria Cifuentes. Gracias, Jenny, por toda la información. A continuación, un recorrido por la bolsa de exjugadores del Cortuluá que están en diálogo con los equipos de la liga. Baldomero Perlaza, quien jugó el 2014 con el Cúcuta Deportivo, ahora será jugador de Independiente Santa Fe. Según conoció CNC Noticias, los directivos del equipo Motilón le incumplieron a Cortuluá con el pago del préstamo del jugador, por eso se rompió el contrato. El mediocampista vallecaucano ya está en Bogotá y se vestirá con los colores del actual campeón del fútbol colombiano, el equipo Cardenal. Brian Angulo, uno de los juveniles, quien también vistió la camiseta del equipo Corazón, ahora es nuevo jugador del Deportivo Independiente Medellín. El deportista de 21 años ya está en la capital de la montaña, donde está a la altura de los entrenamientos bajo el mando del profesor Hernán Torres.
Del ámbito nacional pasamos al internacional, donde ubicamos a Miguel Ángel Borja. El delantero de 21 años tiene dos ofertas. Una llega del Club Atlético Banfield de Argentina y la otra en nuestro país. El cuadro cardenal también le hace caras al jugador para este 2015. Y en Roldanillo se realizó la carrera atlética San Sebastián, una entretenida forma de hacer deporte y estar en forma. Roldanillo vivió una versión más de la ya tradicional carrera atlética San Sebastián, que se realiza en la ciudad en el marco de las festividades por el cumpleaños de este municipio vallecaucano. Niños y jóvenes se dieron la cita en el Parque Elías Guerrero para revivir esta tradición anual que incentiva a las nuevas generaciones en la práctica del atletismo. Bueno, primero que todo, felicitar al pueblo de Roldanillo en los 439 años de vida de creación. Hoy estamos aquí en una carrera que ha tenido una participación del orden nacional y hoy aquí en el municipio de Roldanillo, en nuestro mandato, la hemos recuperado precisamente para tener la diversión, la participación, la competencia de niños, jóvenes y adultos, no solamente de Roldanillo, sino del orden nacional e internacional aquí en nuestro municipio, aprovechando la Copa Mundial de Parapetismo, la Copa de Naciones. ¿Qué significado tiene esta carrera para nuestro municipio? Bueno, primero que todo es llevar el nombre de nuestro patrono San Sebastián. Hoy es el 20 de enero, celebración de los 439 años, y precisamente le queremos dar toda la recordación a un mártir como lo fue San Sebastián en Roldanillo. ¿Qué le pedimos a la comunidad roldanillense? Más apoyo, más civismo, más imaginación, y que rodeemos precisamente al gobierno para que sea de mucho más impacto esta competición. Precisamente hablando de los deportes, ¿qué mensaje le dejamos a los niños en este año que ya están iniciando? Que hagamos deporte, el deporte es un factor de paz y de progreso, y hoy estamos desde la administración municipal para darle todo nuestro respaldo a estas competencias, al deporte. Hoy Roldanillo se destaca día tras día en todo el tema deportivo y por eso queremos darle toda la importancia en logística y en inversión de recursos. De verdad agradecerle a CNC por hacer parte de esta gran carrera atlética San Sebastián. Queremos recuperar esta carrera. Hacía muchos años Roldanillo no realizaba esta actividad. El año pasado la iniciamos, nos fue bien. Este año la estamos superando. Esta era una de las carreras que pertenecían al listado de carreras que se hacen a nivel nacional y departamental. Con el paso de los años, esta carrera se fue quedando opacada. Hoy queremos, desde la administración municipal, desde la dirección del Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte, retomarla. Gracias a Dios, las convocatorias que se realizaron en días pasados, tenemos la participación de gente de Risaralda, de Quindío, de Cauca, de Antioquia, de Nariño y, más importante, acá los niños del Valle del Cauca. Agradecimiento a las instituciones educativas también que han participado con sus niños en la categoría de teteros, en la categoría de gorriones, porque son niños de nuestro municipio. También han traído niños de diferentes partes del país a participar. Una pausa para comerciales. Al regreso, toda la información en La Campana. Ya nos vemos.